El día de mañana va a haber una actividad de mucha importancia para los jubilados. Infórmenos cómo es que se da esto y por qué, básicamente. Sí, la central de jubilados, ¿no? En sus siglas, en la JUPE, han programado visitas aquí al Valle. Y el día de mañana, aquí en Cartayo, a las 3:30 de la tarde, acá en nuestro local de jubilados, se va a llevar a cabo una asamblea. Viene de la SENAJUPE, viene el presidente, ¿no? El presidente de la SENAJUPE, viene el asesor legal también, porque ellos traen una propuesta, ¿no?, de hacer una demanda constitucional con respecto a lo que es los aumentos. Usted sabe, más de 15 años ya que no hay, los jubilados no tienen aumento, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas legales que ha hecho la ONP en corregir eso, ¿no? Porque antes había un compromiso que los aumentos se iban a dar de acuerdo, ¿no?, a la situación de la bolsa de la canasta familiar. Pero ahora, mediante este artificio legal, se va a dar de acuerdo a la situación económica que se encuentra la ONP. Y usted sabe que la ONP es uno de lo que el Estado, ¿no?, desembolsa dinero para poder pagar parte de las pensiones de los jubilados. Entonces, prácticamente, mañana es importante esta asamblea porque el asesor legal nos va a explicar en detalle todo este trámite que van a hacer ellos y en qué consiste la demanda constitucional. Muy posible que se va a requerir de firmas, ¿no? Entonces, es muy importante el día de mañana la asamblea, ¿no? Precisamente hace algunas semanas hablábamos con dirigentes de este órgano que encierra pues un gran grupo de jubilados a nivel nacional, y tanto Chiclín como Cartavio, imagino Casagrande también deberían sumarse. ¿Sabe si esto va a ser descentralizado o solamente va a ser la reunión única aquí en el Valle, básicamente en Cartavio? Según me han informado que en Casagrande va a ser el día de mañana también, pero en la mañana, ¿no? En Cartavio va a ser en la tarde, o sea, Casagrande y Cartavio. No tengo conocimiento si van a ir a Roma, ¿no? A Chiclín, Chiclín sí van a estar el día de mañana en la mañana también. Y de ahí se van a Casagrande, pero no sé si irán a Roma o a otra asociación de jubilados, ¿no? Quiere decir de que la asistencia es importante para que conozcan realmente cuál es la medida de lucha, cuál es el fin de todo este trabajo que se viene sosteniendo desde hace muchísimos años, como usted bien resalta, y que hasta ahora no encuentran eco ni siquiera en los ofrecimientos que se habría dado en alguna oportunidad con Pedro Pablo Kuczynski como candidato, ¿no? Sí. Mire, inclusive en el presupuesto del año 2017 no figuran el rubro de aumento de los jubilados, ¿no? El rubro para la policía, profesores, pero jubilados no, o sea, seguimos siendo ignorados, ¿no? A pesar que a nosotros el Estado nos ve como pasivos, ¿no? Y la verdad que hemos aportado durante años, unos 60 años, 70 años, prácticamente toda su vida, y están con una pensión mínima, 400, 300, los últimos están con 857, que es el tope, ¿no? Entonces, aquí lo que mañana debemos preguntar a los dirigentes nacionales es de que este tema del aumento, toda la dirigencia nacional de SENAJUPE que han pasado siempre han planteado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El por qué no sale? ¿Por qué no son atendidos, ¿no? Yo creo que debe haber una... Debe haber una autocrítica ahí, el por qué, o están fallando ellos, no presentan los costos, porque usted sabe, para presentar un reclamo, tiene que presentar el sustento, ¿no? Sustento económico, o sea, no es cuestión real. Tampoco de decir, claro, real, no es cuestión de decir, ¿sabe qué? Yo quiero este aumento, 1.000, 2.000, no, tiene que estar sustentado. ¿Cuánto es lo que estamos aportando nosotros? Porque prácticamente se basa eso, en la aportación de nosotros. Hemos aumentado en aportantes, hemos bajado en aportantes, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos saber, porque mire, el tema del aumento, hasta los mismos jubilados están cansados, porque eso lo han escuchado desde más de 15 años y no ven resultado. Entonces es comprensible que algunos ya lo toman con cierta incredulidad lo que puedan hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque han perdido la fe, porque más de 15 años le han tenido con este tema del aumento y no ha salido, ¿no? Yo tengo acá un documento en la cual la defensa del jubilado, ¿no? Hay una asociación defensora de los jubilados, han presentado al ministro Turner solicitando el aumento, sustentando todo esto, ¿no? ¿Y qué cosa le contesta la viceministra, ¿no? La viceministra le contesta
que los jubilados no están encuadrados en el aumento. ¿Por qué? Porque ya se le da una bonificación de 30 soles durante los gobiernos, si eso no está sustentado, se les ha dado, ¿no? O sea, prácticamente ellos nos están diciendo, ustedes no tienen derecho, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué medida vamos a tomar? Eso es lo que queremos nosotros escuchar el día de mañana, ¿no? Porque tampoco no podemos estar ilusionando a los jubilados, ya te sale mañana, pasado, estamos en esto, ¿no? Aquí tenemos que hablar y concretizar lo que nuestro reclamo, ¿no? ¿A qué hora será la asamblea? A las 3:30 de la tarde.